hay un tema que siempre me encanta y que lo hablé, es de estos temas que, joder, llevan ahí antes de que yo naciese y todos, prácticamente, y es el... Esto ya está hablado, ¿eh? Se han grabado vídeos y mucho sonará, pero a mí me gustaría repetirlo porque, oye, no está de más, ¿no? Y es un poco un grave error que se comete en el entrenamiento, sobre todo a la hora de realizar una serie, unas series y hacer unas repeticiones. Entonces, cuando llegamos al gimnasio, lo primero que nos indican es, desde el primer día, que tenemos que trabajar de 8, 10, 12 repeticiones, incluso 15, ¿no? Las de 20 son siempre para calentar. Pero vamos a coger como media 10 repeticiones, ¿verdad? Las 10 repeticiones, ¿eh?, grabado en piedra, eso nos suena a todos, ¿vale? Y estas 10 repeticiones, en realidad, tienen una respuesta viniendo de la ciencia. Y es que viene de uno de los puntos esenciales, la hipertrofia muscular. ¿Cuáles son los puntos importantes en la hipertrofia muscular? Estrés metabólico, laceración muscular y tiempo bajo tensión. ¿Vale? Esos tres puntos importantes para crear la hipertrofia. El tiempo bajo tensión es el primer punto y más importante y se denomina el idioma muscular. Y entonces, si nos remontamos muy, 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 muy atrás, en los primeros hechos científicos que se inundó para saber cuál era el tiempo apropiado para llevar a la hipertrofia en general, tanto sarcomérica como sarcoplásmica, era trabajar al 80% y era mantener un tiempo bajo tensión en el que llegásemos forzados o al fallo a 40 segundos aproximadamente. A partir de los 40 segundos se crea esa unidad internacional que se llama repetición. Y se basa en que 3 segundos de excéntrica y 1 de concéntrica, o bien 2 de excéntrica, 2 de concéntrica, prácticamente una repetición tiene 4 segundos. Imaginaos los gemelos, que tiene un recorrido muy corto y hace 1, 2, incluso con parada arriba, vamos a hacerlo bien, 3, 4, 5, hace 10 y se quedan 20 segundos. Es que los gemelos nunca crecen, es que tú nunca respetas el reclutamiento total. Bueno, ya en los bíceps ya ahí te cagas. Ya coges la barra y es con movimiento 1 en 10 segundos. En 10 segundos. ¿Por qué? Porque no saben este dato básico que lleva toda la vida, no lo saben. Y somos los educadores, ¿vale? Yo no soy un preparador, soy un educador. Por eso soy licenciado, soy técnico educativo. No educativo en modales, soy educativo, ¿vale? En alimentación, en nutrición y en suplementación. No saben esto. Y ahora más de uno empieza a pensar en sus atletas favoritos, que si Coleman, que si Dorian Yates, que si Shao Wright, que si Lee Priest. Efectivamente, uno trabajaba 6 repeticiones con movimientos muy lentos, estilo Lee Priest. Dorian Yates trabajaba entre 8 o 12 repeticiones con una cadencia de 3 segundos por repetición. Ronnie Coleman le gustaba trabajar repeticiones más altas, pero muy, muy rápido, pero todos se encajaban en los 30 segundos bajo tensión. Más lento o más rápido. Y esto es lo que no se respeta. Cuando tú empiezas a respetar el tiempo bajo tensión, aparte de bajar los pesos en la maquinaria, vas a ver cómo vas a tener mayor reclutamiento, mayor cansancio, mayor cogestión, mayor estimulación. La síntesis proteica, en vez de 72 horas, se va a alargar 96 horas. Por eso hoy en día, las nuevas máquinas que van innovando, y esto lo sabe muy bien Os Fitness, ¿no?, que siempre está innovando en nueva maquinaria, las nuevas maquinarias vienen ya con un reloj digital en el que te cuenta el tiempo. Te cuenta el tiempo, o sea, tú empiezas la serie y hazlo rápido o lento, te da igual, pero está 40 segundos. Ya podemos encontrar varios contrastes, ¿no? Ya depende del autor, te dice que hay que llegar a 60, a 50, a 30 o 20, hablamos de medias.
Pero siempre a mí me gusta hacer una serie. Fijaos que no voy a hablar de repeticiones, ¿eh? Me gusta hacer una serie a 40 segundos, una segunda serie a 30 segundos y la tercera y última serie, tercera, cuarta, a 20 segundos. ¿Mm? Hay semanas que quiero dejar descansar un poquito las fibras tipo 2 de potencia, porque sí, es verdad que inerva muchos nervios y el sistema nervioso se sobreentrena. Entonces, también quiero aumentar la cantidad de ácido láctico corporal un poco, para así también a nivel interno, ¿vale? A nivel endógeno, la acumulación de ácido láctico también tiene efectos beneficiosos, como aumentar el nivel de IGF-1 hepático, el nivel de hormona de crecimiento, ¿vale? Entonces me gusta trabajar primera serie a 60 segundos, segunda serie a 50 segundos, tercera serie a 40 segundos. ¿Cómo lo conoces? Eso te iba a preguntar. Es difícil que tú tengas, si estás haciendo un press banca, un reloj en el techo. Por eso se ideó la unidad internacional llamada repetición. Siempre pongo el ejemplo en medicina. Los diabéticos tipo 1, que se inyectan insulina. ¿Mm? La insulina va por miligramos. Entonces el diabético sabe que con una cantidad de carbohidrato tiene que utilizar 3 miligramos con 2 de insulina. Eso sería difícil. Como eso es difícil, se crea una unidad internacional. Una unidad, dos unidades, tres unidades. En nuestro deporte se crea esa unidad internacional que se llama repetición. ¿Cómo detectas eso? En ti, muy fácil. La primera semana vas a entrenar con un reloj. Después tú ya vas a saber cuánto tiempo con tu movimiento estás. Todo. O sea, todo. ¿Cuánto tiempo haría la parte concéntrica y excéntrica? Ya da igual, ¿no? Da igual, suponiendo que la excéntrica es más importante que la concéntrica, porque es la que emboga un punto importante en la hipertrofia, que es la laceración muscular. La concentración prácticamente, también es importante, ¿vale? Unos dirán, no, para mí más importante, bueno, tampoco es importantísimo, ¿no? Que nos inclinemos por una o por otra. La concéntrica, digamos que es un punto de partida, y sí es verdad que en la concéntrica podemos añadir un sistema muy utilizado en todos los deportes, que es la segunda ley de Newton. También lo tenéis que tener en cuenta. Todo esto que estamos hablando es más importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de la masa muscular y no lesionarnos, que simplemente que el monitor te haga un entreno papel y a boli y te lo ponga. Entonces, conociendo estas leyes, pues te educas. Yo te educo a que tú sepas y aprendas y tengas conocimiento de lo que, el porqué de lo que vas a hacer en el gimnasio. Entonces, la segunda de Newton prácticamente se basa en la velocidad, ¿vale? Es una ecuación. Lo podemos llamar, se puede hacer de diferentes formas. Fuerza por velocidad, intensidad por velocidad, es igual a masa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Para que lo entendáis, pues, si yo tengo aquí un peso de 20 kilos, esto no va a cambiar. Si yo lo levanto lentamente, como mi cuerpo es una máquina eficiente, solo va a utilizar las fibras tipo 1 para subir el bote, ¿vale? Pero si yo con estos mismos 20 kilos, yo hago esto, ¿qué pasa? Que mi cuerpo va a necesitar más fibras musculares para levantarlo, porque lo he levantado con más fuerza y hace falta más reclutación muscular. Por eso los corredores de potencia, sobre todo, los que corren sin peso, pero corren muy rápido, tienen unos hombros, unos gemelos increíbles, porque corren a toda velocidad, ¿vale? Aumentando la velocidad de ejecución. Ejemplo, press de banca, quiero ir empezando reclutando fibras y yo utilizo un disco de 20 a cada lado, ¿vale? Y prácticamente llego a 15 repeticiones al fallo. En esas 15 repeticiones al fallo, como no nos lleva al 80% una RM, es menor, prácticamente se han cansado las fibras tipo 1 y parte de las 2A,
no han logrado entrar las 12. ¿Y yo qué hago para seguir esa serie y trabajar esa parte del pectoral donde al final quiero profundizar y que entren las fibras tipo 2B, que son las que más cantidad de miofibrillas tienen? Añado peso. O dejo el mismo peso y lo levanto, en vez de 3 segundos, lo levanto en 2. Tercera serie, más de lo mismo. En vez de meter más peso, voy a lanzarla. Pero lanzarla con cuidado, ¿vale? Estilo como hacía Dorian Yates, que era un genio, ¿no? Aplicando la segunda ley de Newton. Era una bajada perfecta, una paradiña, ¿vale? Con el mismo peso, aumentando la velocidad, se aumenta el impulso de disparo y se recluta la fibra tipo 2B. Por eso la segunda ley de Newton dice que se produce más intensidad, más potencia, levantando un peso de 100 kilos rápido que levantando un peso de 150 kilos lento. ¿Os acordáis de Ronnie Coleman, que todo lo levantaba rápido a lo bruto? ¡Bum, bum, bum! ¿Reclutaba las fibras tipo 2B desde el principio? Pero hay que hacerlo con técnica, para no lesionarnos.